Hey, ¿qué rollo, compas de YouTube? Ahora les traigo otro video parecido al anterior, ya que el otro tuvo mucha aceptación, que son los adornos. La vez pasada fueron en tono de re, ahora son en tono de la, en ritmo valseadito de igual manera. Estos los pueden utilizar en cualquier canción que esté en este tono y en este ritmo. Aquí abajo va a haber un link para que se aprendan la escala de la, que es muy importante y les va a ayudar a sacarla mucho más fácil. Vamos a darle. Adorno número 1. Adorno número 2. Adorno número 3. Ahora les dejo el acompañamiento para que lo practiquen junto con él. Y si ya practicaron lo suficiente, vayan al menú de configuración del video y aumenten la velocidad más arriba de lo normal para que agarren más agilidad. Perfecto, compas. Espero les haya gustado este video. Estos adornitos yo algunos los inventé desde cero, otros tomé un poco, unos pedacitos de otros y fui combinando, y así es como quiero que ustedes también aprendan a hacer sus propios adornos. Tomen unas partecitas de unos adornos y jueguen con la escala que ya se deben de saber, y van a ver que quedando con los tiempos pueden ustedes inventar sus propios adornos y crear así su estilo. Te pido por favor que si te gustó, dejes tu like aquí abajo. Pica al botón. Si eres nuevo y llegaste a este video por casualidad, suscríbete, vas a ver que no te vas a arrepentir, y pícale la campanita, porque voy a subir más acordes, más adornos, todo, en todos los tonos. Te llevo nada más en re y en la, pero viene en do, en mi, en fa, en sol, en más tonos. También voy a hacer en acompañamientos cuando te vas a segunda, terminaciones, todo tipo de ese rollo. Voy a investigar, voy a seguir aprendiendo para traerles a ustedes más videos de este estilo. Ahí nos vemos, y recuerda que el límite solo lo pones tú, nadie más. Adiós.